Chechu Bonelli no podrá ver a sus hijas por más de un mes. Cuatro letras, mejor dicho cuatro iniciales, hacen mucho más sencillo, coloquial y directo el nombre del canal. Es más fácil decir .s.p.n, ESPN, que pronunciar el kilométrico y oficial Entertainment and Sports Programming Network. Para Chechu Bonelli, en cambio, no hay manera de acortar dificultades ni de achicar conflictos por más abecedario al que eche mano. Para la modelo y periodista, una de las figuras del canal, en sumamente problemático lo de sus nenas, fue designada por la emisora para cubrir el Mundial de Rusia, y eso originalmente supone un alegrón y una noticia espectacular para cualquier periodista. Para ella representa la posibilidad de no ver por un tiempo prolongado, un mes, o más todavía, a sus dos pequeñas hijas. Un bajonazo. Chechu está casada con un futbolista, Darío Kvitanich, actualmente jugador de Banfield, y juntos son padres de Lupe, de 5 años, y de Carmela, de 2, que tienen una particularidad, ninguna es argentina. La mayor nació en Francia, y la menor en México, destinos a los que él fue a jugar. ¿Qué hará Chechu? Pueden ir todos, pero a mitad de la carrera, mediados de junio, Banfield iniciará la temporada y Darío deberá volver con las nenas. Llevarlas todo el certamen, por distancias y por costos, es una complicación. La chance de dejarlas acá entre 30 y 40 días y verlas a través de los adelantos tecnológicos disponibles es casi una condena a la tristeza, seguro. Hoy por hoy, la modelo tiene más dudas que Sampaoli, y eso que el DT aún no definió a quienes pondrá en el arco, en la defensa, en la mitad de la cancha y en el ataque.